hora de llegar luego a Santiago. Por favor, abuela, intente disfrutar el paisaje. ¡Es magnífico! ¡Aquí es magnífico! Por favor, agua por todos lados. Allá, acá. ¿Qué voy a mirar? El aire marino le va a hacer bien. Además, no puede pasar todo el día encerrada en su camarote. Ay, linda, no sé cómo se me ocurrió cerrar mi casa en línea. Llegar a Santiago. Dios, qué fastidio, tanto chileno. Disculpe, me han avisado la presencia de un polizón a bordo. ¿Ustedes han visto algo? ¿Cómo? ¿Un polizón? ¿Qué clase de embarcación es esta? No, nosotros no hemos visto nada. Seguiré buscando, gracias. Miren, lo único que faltaba, un delincuente a bordo. Pobrecita, mi guachita, chiquitita. Violía. Ah, pero ¿dónde va? ¿Pero a dónde va? Venga para acá, le dicen. Tranquila, abuela, yo voy. ¡Eo! ¡Violía! ¿Problema, señorita? No, inspector. La perrita odia los viajes en barco. Perfecto. Permiso. ¡Servicio! Quiero que me lleven a mi camarote lo antes posible. No quiero estar aquí. Y cuidado con mi perrito. Por favor, lléveme. Por favor, que se demoran tanto. ¡Ay, llévenme a mi camarote! ¡Un delincuente! Gracias. Era necesario cambiar todos los muebles de la casa. Por supuesto, no querrá que mi madre llegue a una casa con todas las cosas viejas. Al menos harían juego con ella. ¡Damaso! Si me permite, don Damaso, el cambio de mobiliario va a quedar espléndido. Nadie te pidió la opinión, Eusebio. Perdón, Damaso. Eusebio, quiero que todo esté impecable. Ustedes saben lo refinada y lo exigente que es mi madre. Como usted mande, doña Ingracia. Sí, mi hija, la mamita suya, la ama a tratarla como una reina. Ay, eso es lo que es, una reina. Gracias. Hay cosas más importantes que la llegada de su madre. ¿Así como qué, por ejemplo? Como casar a nuestra hija. Leonor ya no es una niña. A mí me preocupa esta falta de interés por el matrimonio. Esa niña sacó el carácter de su familia, así que usted va a tener que hacerse cargo. Eso, si es que puede. ¡Leonor! Hermana, la estamos esperando en el camarote. Voy enseguida, no se preocupe. Aquí tiene, señorita. Gracias. No, soy yo el que debería estar agradecido. ¿Por qué? Por no delatarme, por supuesto. No piense que lo hice por usted. Simplemente me pareció divertido. Déjeme decirle que no tiene nada de divertido viajar como polizón en un barco. Si lo hago, simplemente por necesidad. Le creo. Basta con mirar. Ahí viene el inspector. Corra si es que no quiere irse preso. ¡Oiga usted! ¡Deténgase! ¡Oiga usted! ¡Deténgase! 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 ¡Señor! No sabe cuánto lo extrañé. ¿A mí o a mi dinero? Jóvenes, a la señora hay que tratarla como una reina. En gracia, que estos salvajes me cuiden a mi pobrecito niño. No son niños, son perros, doña. Yo digo y hago lo que me da en gusto y gana. Por algo soy dueña de esta casa. Era dueña. Ay, por favor, cambiemos de tema. Tenemos tantas cosas de que hablar. En gracia, te traje un regalo. ¡Sorpresa! ¡No, mamá! Se llama Peonía. En honor a la mamá de Damaso. Y yo le digo Peo. No queremos perros falderos en esta casa.
¡Alguien habló! ¡Ay, vamos, son maravillosas! Hermana, hermana, cuéntenle lo del polizón. ¿Qué? ¿Encontraron un polizón a bordo? Sí, mamá. Pero el pobre infeliz saltó por la borda. ¡Oh, eso no pasa nada más que en Chile! ¡Ya, tranquilo, tranquilo! ¿Entramos a la casa, por favor? ¡Sí, les tenemos una sorpresa! Bienvenida, Misia Candelaria. Bienvenida a Santiago. ¿Cómo estuvo el viaje? Oye, qué exhausta y llena de polvo. El viaje es demasiado largo. ¿Cómo está usted? Sí, muchas gracias. Eterno. Prima. No sabes las ganas que tenía de verte. Yo también. Por tus cartas veo que tenemos mucho que hablar. Ay, tengo tanto que contarte, Leonor. ¿Cómo es todo su estadía en Perú, Leonor? ¿Acaso no ve que estoy conversando con mi prima, Clemente? Ah, perdón, no era mi intención molestar. Permiso. Lo detesto. Basta que un hombre se interese en mí para que yo lo oiga. Oye, ¿y conociste algún joven interesante en este viaje? No, a nadie. Aunque me entretuve con él. Ay, ¿cómo se llamaba? No tengo idea, Matilde. Tampoco me interesa. ¿Vamos? Un momento de atención, por favor. Quisiera darle la más cordial de las bienvenidas a mi querida suegra, distinguida dama doña Candelaria Urbina de Santiago Concha y Valenzuela, que acaba de arribar a nuestra capital procedente de Lima. Ella viene a pasar una breve temporada con nosotros. ¡Bienvenida! Eso es breve, porque pienso quedarme bastante tiempo para que te prepares a sufrir. Quisiera aprovechar la ocasión también para anunciarles el compromiso de mi hija Leonor Encina con el joven Clemente Valencia Luco. ¿Pudo ocurrir la idea de comprometerme con Clemente Valencia, papá? Trata de entenderme, Leonor. Clemente hace tiempo que está pidiendo tu mano y tú ya estás en edad de casarte. ¿Y por qué no me preguntó si quería comprometerme con él? ¿De cuándo acá eso se le pregunta a una muchacha? Lo siento, pero mi opinión cuenta. Además, me parece de pésimo gusto que se haya planeado todo esto a escondidas. Nadie está haciendo nada a escondidas. Es lo mejor para todos. Además, soy tu padre. Se detuvo a pensar si Clemente y yo estamos enamorados. Pero, Leonor, Dios, ¿quién está hablando de amor? Mire, que usted no se haya casado enamorado es una cosa, pero los tiempos han cambiado, papá. No me faltes el respeto. Anule ese compromiso. No puedo, imposible. Le di mi palabra a Clemente. Y eso importa más que mi felicidad. ¡Basta, Leonor, basta! Las cosas van a cambiar en esta familia. De ahora en adelante, vas a hacer lo que yo te diga, lo que yo te ordené. ¿Es esta la casa de donde vamos a Encina? ¿Qué quieres, joven? ¿Hablar con él? ¿Me podría anunciar, por favor? Imposible. Se está realizando una fiesta en honor a la señora Candelaria Urbina de Santiago Concha y Valenzuela. Y con esa ropa no lo puedo presentar. ¿Se miró al espejo, joven? Usted como empleado debería saber mejor que nadie que las personas no valen por su ropa. Me temo que está equivocado. Aquí habita gente de alcurnias. Volveré mañana. Si quiere volver, debería cambiarse, bañarse y además perfumarse. Huele a chivo, joven. Yo pensaba que Leonor debía haberse casado con un muchacho de la aristocracia limeña. ¿Por qué? ¿Tiene algún problema con la aristocracia chilena, señora? Por supuesto que lo tengo. Hay personas acá que se dan ínfulas porque tienen unos pocos pesos y no se dan cuenta que la aristocracia se trae desde la cuna. Desde España. Clemente, le ruego acepte mis disculpas. No se preocupe, don Damaso. Seguramente su suegra no sabe que provengo de una familia española de gran renombre. No se nota, fíjese. Venga. Cita, Matilde. Disculpe que la moleste, pero afuera hay un joven que la está esperando. ¿Rafael? Matilde. Al fin, vida mía. Qué bueno verte, mi amor. Se tiene que ir, esto es muy arriesgado. No hay un minuto que pueda estar sin ti, mi amor. Ay, yo tampoco, pero mi padre ni siquiera quiere que lo vea. Yo te juro que voy a hacer lo imposible para que podamos estar juntos nuevamente, mi amor. ¡Suelta a mi hija, San Luis! ¡Papá! ¡Suéltala! Don Fidel, por favor, recapacite.
Con su hija nos amamos. Mi hija nunca estará junto a un muerto de hambre como usted. Se equivoca, don Fidel. El amor no es un negocio. Escúcheme bien. No es mi culpa si su padre murió, dejándole como herencia solo un cúmulo de deudas. ¡Aléjese de mi hija! ¡Hablo en serio! ¡Entra a la casa! ¡Entra! Matilde, te amo. ¡Entra a la casa! Matilde, te amo y te voy a amar por siempre, mi amor. ¡Aléjese de ella! Sea breve, por favor. No tengo mucho tiempo. Yo vengo de Copiapó, señor. Y mi padre me pidió que le entregara esta carta antes de morir. ¿Quién era su padre? José Rivas, señor. José Rivas. Usted es... Martín. Martín Rivas. Lamento mucho lo de su padre, Martín. Era un buen hombre. Sí, gracias, don Damaso. Según reza esta carta, usted viene a estudiar abogacía a Santiago. Efectivamente. Seré alumno del Instituto Nacional. ¡Qué bien! ¿Y dónde está hospedado? En la pensión Santo Domingo, a unas pocas cuadras de aquí. Desde hoy, usted será mi huésped. Le agradezco su generosidad, don Damaso. No tiene por qué. Es lo mínimo que puedo hacer por usted. Le debo algunos favores a su padre. Mire, en el altillo hay un cuarto que creo será ideal para usted. Le diré al mayordomo que vaya por sus cosas. ¿Serio? No hace falta, don Damaso. Es todo lo que traigo. No trajo nada más. ¿Nada más? Permiso, traje ropita de cama. Por favor, adelante, muchas gracias. Hola. Hola. ¿Cuál es su nombre? Lidia de las Mercedes del Perpetuo Socorro Fuentes García. Mucho gusto, yo soy Martín Rivas. Para servirla, señorita. No, deje ahí. No, eso no es problema, yo me encargo, de verdad. No, pero es que sabe que yo la tengo que ¿En hacer. ¿En serio, Lidia? Se lo digo de verdad, yo me encargo. Ay, mire, es que si la señora se entera va a poner el grito en el cielo, pues joven. Martín, mi nombre es Martín. Y la señora no se va a enterar, no tenga problema. Bueno, como el señorito diga. Martín, Lidia, dígame Martín. Claro, Martín. Eso, muy bien. Ya, con el permiso de usted, Martín. Adelante, Lidia. Ya. Un placer. Gracias. No es habitual que usted tenga un huésped en la casa, papá. ¿Quién es ese hombre? Su padre fue alguien que conocí hace muchos años. Leonor, Clemente me pidió permiso para venir a verte. Lo siento, pero no voy a recibirlo. ¿Qué? Que si quiere puede venir a hablar con usted o con mi mamá, pero conmigo no. Agustín. No es divertido. No, no es divertido. ¿Qué vamos a hacer con esta muchacha? Bueno, ¿y a qué hora va a llegar el famoso huésped nuevo? Yo creo que ya es hora de almorzar, ¿no? Sí. Este tipo, papá, el invitado, ¿es un hombre de mundo? Es un muchacho sencillo, de provincia. Ay, qué aburrido. Ah, Martín. Buenas tardes. Disculpe la tardanza. No se preocupe. Adelante. Con su permiso. Tome asiento, por favor. Gracias. ¿Usted? ¿Qué hace usted aquí? Ay, Matilde, cambia esa cara. Hija, yo no te quiero ver así. No se preocupe, mamá, si se me va a pasar. Hans. Sí, señor. Tomates 2 kilos. Ya. Maduros. Maduros. Acá los conejos. Para la mamá. Edelmira. ¿Qué? Mira. Ah. Es la Matilde. De ella está enamorado Rafael. Ah. Ay, pero hermanita, no se preocupe. Usted es mucho más linda que ella. Sí. Pero ella es ronca. Bien, terminamos. Nos vamos, Hans. Mamá, yo necesito pasar por la iglesia antes. Necesito hacer una manda y encender muchas velas. Ay, por favor, Matilde, no vas a conseguir nada encendiendo velas, hija. Yo no puedo seguir viviendo sin el amor de Rafael. Hija, yo te voy a ayudar. Voy a hablar con tu padre. ¿Lo dice en serio? ¿Mm? Pero no te prometo nada. Nada. Bueno, yo voy a pasar por la iglesia de todas formas. Necesito rezar una Ave María. Vaya, vaya, Matilde, vaya. Sí. ¡Hans! ¡Hans! Sí, señor.
¿Por qué estaba coqueteando con esa mujer? No, señora. ¿Qué es coquetear? Tú sabes perfectamente lo que es coquetear. Y no me gusta que hagas eso. Nos vamos. Sí, señora. ¿Conoces a Martín, hija? Tengo la impresión de que lo vi en el barco. Así es, exactamente. ¡Uy, qué viaje tan espantoso! ¡Por Dios! Ese barco lleno, lleno de forajidos, de delincuentes. La verdad es que este país ha cambiado tanto desde que dejamos de ser súbditos del rey de España. Cuénteme una cosa, ¿usted supo? ¿Perdón? Lo del delincuente del barco. ¡Había un polizón! Ah, sí, 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 me acuerdo perfectamente. Asiento, Martín. ¿Sí? Gracias, con su permiso. Perdón, ¿cuál es su apellido, joven? Rivas, señora. Disculpen, olvidé presentarlo. Bueno, como les dije antes, el padre Martín fue una persona que yo conocí hace muchos años en el norte. ¡Ah! Su familia tiene minas de plata en el norte. Ya no. Antes teníamos, pero ya no. Las perdieron. Fuimos muy cercanos con el padre Martín. Lamentablemente acaba de fallecer. Lo siento, joven. Muchas gracias, señorita. Leonor es mi nombre. El mío Agustín y mi abuela Candelaria. Y yo soy Engracia. Mucho gusto, señorita. Damaso, tú deberías hacer las presentaciones. Pedirle buenos modales a Damaso es como pedirle peras al olmo. Martín, quiero hacerle una propuesta. Usted es un muchacho serio y yo cada día estoy más interesado en la política. Me falta el tiempo. Entonces, me gustaría que se encargara de redactar algunas cartas, ordenar la correspondencia. Desde luego, le pagaré por ello. ¿Qué opina? De verdad, me honra con su confianza, don Damaso, pero sería incapaz de aceptar ningún dinero. ¿Por qué no? Creo que ha sido suficiente ayuda la que ya ha recibido al estar aquí. Y le repito, me honra con su confianza, pero sería incapaz de aceptar ningún pago. Mi padre me enseñó que tenía que ser agradecido y leal con la gente que me ayudaba. Y no pretendo cambiar eso ahora que estoy en Santiago. Veo que su padre lo viene del codo. Y Martín, comprendo su posición, pero no la comparto. Puede retirarse. Con su permiso. Martín, ¿vas a salir? Sí, hoy es mi primer día de clases. Ayer no tuve tiempo para agradecerle. ¿Agradecerme qué? Por no haber dicho que yo era el polizón del barco. La verdad, a usted no me importa lo más mínimo, Martín. No pretendo llamar su atención, señorita. Lo que me extraña es que mi papá lo haya invitado a nuestra casa sin conocer sus costumbres. Bueno, yo soy un hombre de bien. Aunque usted no se haya llevado la mejor impresión de mí, por supuesto. No me pregunte por qué, pero yo desconfío de usted. Su padre no piensa como usted. Ayer me ofreció trabajo. Es verdad. Martín no quiso aceptar nada a cambio. Ni un centavo. ¿Y por qué cuando es un muerto de hambre? Es que el señorito Martín es una persona muy especial, oiga. Engracia, ¿tú vas a permitir que la servidumbre hable como si fuera parte de la familia? Lidia, a la cocina. Seguramente Martín es así de orgulloso porque es de provincia. Los provincianos son todos raros. Se visten mal, son extraños. ¿No le parece, papá? Por favor, Agustín. Ese muchacho debería servirte de ejemplo. ¿A mí? Sí, a ti. Tú lo único que sabes hacer es pedir, pedir, pedir. Y lo peor de todo es que el dinero en tus manos dura menos que agua en un canasto. Mire, papá, en vez de criticar a Agustín, debiese preocuparse de su invitado. Martín Rivas es un soberbio y un engreído. Atreverse a rechazar lo que usted piensa pagarle por su trabajo es el colmo. Como si estuviese en condiciones de negarse. ¿Cuánto tiempo piensa quedarse en la casa? El tiempo que sea necesario. Estoy cumpliendo una promesa. Oh, Engracia, me aburre la sandez de tu marido. ¡Eusebio! ¡Eusebio! Ma, ¿qué le pasa?
Quiero salir de aquí lo antes posible. ¡Sáqueme de aquí! Le dice. ¿Abuelita? Mire, mire. Ahí está el joven Martín. Dígame si no es encachado. Te dije que no le prestara el asunto a ese señorito. ¿Te lo dije o no, Pavalesa? No, no, muchas gracias. Estoy solo mirando. Disculpe. Don Juan. Martín Rivas, ¿no es así? Claro. Usted estaba en clase recién en el Instituto Nacional. Así es, Rafael San Luis. Mucho gusto. Un gusto. Amigo mío, quería felicitarlo por los argumentos que usó en clase. Realmente me sorprendió. No, por favor, muchas gracias. Quería aprovechar también la ocasión de invitarlo a una casa que yo frecuento casi todas las noches. ¿Ya? Donde hay una familia muy divertida que yo creo que podemos pasar un rato muy agradable juntos. Pero por favor, ¿estaría dispuesto o no? Pero por supuesto. Me parece muy bien, pues. Un verdadero placer. No me diga que se va a hacer amigo de este provinciano, Rafael. Con sus palabras, Clemente. Yo hablo como se me da la gana. Discúlpeme, pero yo a usted ni siquiera lo conozco. Estaba en la clase con usted y por desgracia tuve que escuchar toda esa cantidad de burradas que dijo acerca de la desigualdad de los chilenos. Si le molestó, no es mi problema. Eso es lo que yo pienso. Clemente, ¿eh? ¿Qué le pasa, hombre? Con postura, por favor. ¿Cuál es su problema? ¿Por qué no sigue su camino usted? A ver, bájeme el tono, Rivas. Yo no tengo por qué tolerar que un muertito de hambre me diga lo que tengo que hacer. Nadie me habla en ese tono. ¿No? ¡Eh, hombre! ¡Clemente, por favor, suéltelo! ¡Se están peleando! ¡Agustín! ¡Pero qué vergüenza! ¡Agustín, haga algo! No, no, hermana, déjelos. Al menos así pasa algo entretenido en esta plaza. ¡Clemente, suéltalo, por favor! ¡Suéltalo, hombre! ¡Más débil que nos vamos! ¡A ver! ¡Se acabó la jarana para los revoltosos! ¿Qué pasó aquí? ¡Párese! ¡Llévese a este revoltoso, Castaños! ¡No se preocupe, don Clemente! ¡Eso mismo voy a hacer ahora! ¡Arréstelo! ¡No, no, no, no! ¡Aquí hay un error! ¡Ese callao, ya! ¡Pero si él fue el que me insultó y el que me golpeó! ¡Él fue! ¡Esto es injusto, Castaños! ¡Ah! ¿Se principió a callar o se quiere ir al cuartel conmigo también? ¿Me oyó? ¡Ya! ¡Lo fuimos para el cuartel! ¡Ese callao! Martín detenido. ¿Pero por qué? Su invitado ofendió a Clemente Valencia a vista y paciencia de todo el mundo. Veré qué puedo hacer. ¿Lo va a ayudar? Por supuesto que sí. Lo mejor que podría hacer, papá, es echar a ese hombre de nuestra casa. O su reputación va a ir de mal en peor. Don Damaso. Le agradezco mucho que haya venido. Bueno, lamento el mal rato que le he hecho pasar. Martín, quiero que entienda algo. Clemente es el prometido de mi hija, Leonor. ¿Y eso qué tiene que ver? Que muy pronto va a ser parte de la familia. Por lo tanto, le ruego que cualquier problema que pudiera tener con él lo solucione de manera civilizada, no a los golpes. Pero, don Damaso, él fue el que me insultó y él fue el que me golpeó a mí. Yo no tengo nada que ver. Voy a hablar con Clemente. Pero usted entienda mi posición. ¿Así que usted se hace responsable por este joven, don Damaso? Sí, Castaños. Martín está hospedado en mi casa. Dispénseme, don Damaso, pero no tenía cómo saber que este joven era su invitado. Como se diste así, lo confundí con un patipelado. Déjelo libre, Castaños. Y por favor, de tanto en tanto, ¿podrían desinfectar el calabozo? Claro que sí, no se preocupe, don Damaso. Pero adviértale al joven que aquí en Santiago la gente es tranquila. Y que los revoltosos lo pasan muy mal por estos lares, lo pasan. Le agradezco mucho su consejo, oficial. Voy a tener que empadronarlo, eso sí. Perdóneme, pero es lo que me corresponde hacer. Está bien. ¡Jorquera! Teniente. Ahora. Lo espero en la casa, Martín. ¡Martín! Hola, Martín. ¿Sabes qué? ¿Cómo estás? Me contaron que don Damaso Encina te ayudó a salir de ahí. Sí, así es. ¿Qué relación tienes tú con él? Bueno, me estoy alojando en su casa. ¿Estás quedando en esa casa? Sí. Amigo mío, yo creo que tiene que salir pronto de ahí. ¿Por qué? Ese hombre no es una buena persona. Es un usurero, un estafador. Yo creo que aquí tiene que haber un error, Rafael. Don Damaso no ha hecho sino ayudarme desde que yo llegué a Santiago. Hágame caso, Martín. Salga de ahí cuanto antes. Damaso Encina no es quien aparenta ser. Quiero saber por qué protege tanto a Martín Rivas. Leonor me contó que terminó a golpes en la mitad de la plaza de armas y que se lo llevaron detenido. Sí, en gracia. Martín ya comprendió que no debe volver a meterse en líos, menos con Clemente. Es todo lo que le puedo decir. Bueno, no es la respuesta que yo quiero escuchar. Ah, ¿y qué quiere escuchar? La verdad. ¿O quiere que le diga a mi madre que le pregunte? No, por favor, deje a su madre fuera de esto.
Bien, entonces hable, Damaso. ¿Por qué lo protege tanto? En Gracia, hay algo que no sabe nadie. Algo de lo que me arrepiento y me voy a arrepentir el resto de mis días. Estoy en deuda con ese muchacho. Yo engañé al padre de Martín y le quité todo lo que tenía. Gran parte de nuestra fortuna se construyó sobre la base de eso. De lo que le quité a la familia Rivas. Mamá, ¿y? ¿Averiguó algo? No, nada. ¿Cómo? No lo puedo creer. Ah, Leonor, es mejor no seguir insistiendo. Si tu padre quiere hospedar a ese muchacho durante un tiempo en esta casa, que lo haga. Su conformismo me impresiona, mamá. Claramente no me parezco a usted. ¿Qué hace aquí, señorita? Vengo a hablar con usted. Bueno, ¿puede salir y esperar que me termine de vestir, por favor? Quiero saber qué arreglos tiene con mi padre. ¿Por qué lo defiende y lo admite en nuestra casa? Pero si usted ya lo sabe. Mire, Martín, aquí hay algo oculto. Y si usted es un hombre decente, cosa que espero, debiera decírmelo. Bueno, siento decepcionarla porque aquí no hay nada oculto. Al menos de mi parte. Y ahora, por favor, le voy a rogar que salga para que yo pueda terminar de vestirme porque tengo un compromiso luego. ¿Piensas salir? Sí. Tengo un compromiso con un amigo del Instituto Nacional. ¿Por qué? También le molesta. Espero que no siga metiéndose en problemas. Si lo hice por la pelea que tuve con su prometido, eso fue un malentendido. No es mi prometido. ¿Ah, no? Su padre dice todo lo contrario. Quizás es otro malentendido. Mira, escúchame bien. Mi familia es una familia decente. Y no voy a permitir que se hable mal de nosotros por su culpa. ¿Qué problema tiene conmigo la señorita? ¿Ah? ¿Yo? ¿Con usted? ¿Sí? Por favor, usted no existe para mí. No lo parece. Usted está muy pendiente de mí desde que puse un pie en esta casa. Roto insolente. Don Rafaelito. Muy buena noche, pues. Qué gusto verlo. Está con mejor cara que ayer, ¿ah? Sí, pues. Oiga, acá traje un amigo para mostrarle lo bien que se pasa en la casa de las Molinas, pues. ¡Ah, pero qué gusto! ¿Cómo le va, joven? ¿Cuál es su gracia? Martín Rivas, señora. Mire, ¿no? Qué bien, pues. Bienvenido, pues. Aquí son todos bienvenidos. Te voy a presentar a mi familia, ¿no? Los que son mi orgullo. Amador. Este es el Amador. Es medio leso, pero bueno, va a avivar la cueca en la fiesta. Mucho gusto, ¿eh? Adelaida, ven para acá a saludar. Esta es súper trabajadora, don Martín, amigo del Rafaelito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y la Edelmira, que es quitadita bulla, pero buena cabra. ¡Edelmira! ¡Edelmira, ven a saludar, pues! Mire qué linda. Este es don Martín Riva, amigo del Rafaelito. Venga para acá, mijita. Salude. ¿Cómo estás, señorita? Encantada, joven. Igualmente. Bueno, pero pase, sí, pues, claro. Rafaelito, desde no, la casa. Yo no voy a tener ya, pues. Vamos. ¡Peta! Sírvele vino a los jóvenes que llegaron. Muy buenas noches, doña Hernarda. ¿Cómo está, don Ricardo? Buenas noches. Buenas noches, pues. ¿Le podría preguntar qué hace ese tipo aquí en su casa? Ah, pero si ese amigo don Rafaelito lo acaba de traer Martín Riva. Oiga, voy a ver un pavo que tengo en el horno que no quiero que se me queme, ¿no? Con permiso. ¡Amador! ¡Ponle bueno con la música! Oye, mamita, no quiero que se acerque a ese tipo, Mirita, ¿me escuchó? Ese tipo es un revoltoso. Hoy día estuvo preso en el cuartel por revoltoso. ¡Miren la visita ilustre que nos vino a ver! ¡Bon nuit, tout le monde! ¿Agustín? Martín, ¿y usted qué hace acá? Lo mismo me pregunto yo. ¿Y Ponche? Feliz. En esta casa, borracho, se pasa mucho mejor. ¿Rafael? Necesito hablar una palabrita con usted. Sí, claro, pues. ¿Pasa algo malo, Adelaida? Rafael, nosotros tenemos una relación bien especial.
Usted me viene a ver a veces en las noches. Sí, claro, pues. Yo siento cosas por usted. Rafael, estoy esperando un hijo suyo. ¿Permiso? ¿Puedo hablar con el papá, mamá? No, querida, no he tenido tiempo, pero ya lo voy a hacer. Ay, pero usted me prometió que lo haría, mamá. Oiga, ¿puede dejar ese libro, por favor, y preocuparse un poco más por mí? Ay, perdona, hija. Tienes toda la razón. Voy a hablar con tu padre apenas regrese. ¿Salió y a dónde fue? No sé. Me dijo que tenía que resolver un asunto muy importante. ¡Basta, Clara! ¡Basta! Por favor, escúchame. ¡No insistas con eso! Escúchame. Mi sobrino ama a tu hija. ¿Por qué no dejas que estén juntos? Si conocieras mejor a Rafael, te darías cuenta de lo bueno que es, a pesar de que no ha heredado nada de su padre. A ver, escúchame, mi amor, por favor, mira. Mi rechazo hacia tu sobrino no es solamente por motivos económicos. Él y yo tenemos ideas políticas radicalmente opuestas, entiéndelo. Pero él no es para mi niña. Pero él la ama. Hablé con mi hermano y él está dispuesto a apoyarlo económicamente. Rafael te va a entregar una importante suma de dinero. ¿Por qué no me habías dicho eso? Porque lo acabo de saber. Pero eso cambia totalmente las cosas, Clara. Tu hermano posee una inmensa fortuna. ¿Eso significa que estás dispuesta a aceptarlo de nuevo? No. Eso no es posible. No, Rafael, no reacciones así. ¿Cómo quiere que reaccione, mujer? Lo siento, pero no puedo estar acá. No, pero ¿qué va a pasar con nosotros, Rafael? ¡Rafael! Martín, amigo mío, siento arruinarle la noche, pero yo ahora me retiro. ¿Qué le pasó, hija? Lo conversamos mañana. ¿Usted viene conmigo o no? No, yo me voy a hacer cargo de Agustín, que está borracho. Está muy bien, me parece muy bien y... Está muy bien, hablamos mañana. Adelaida, ¿qué le pasa? A ver, vamos. Ya está lista, mi niña. ¿Lidia? Sí. El invitado de mi papá está en su pieza. ¿Martín? O sea, don Martín no ha llegado. ¿Y sabes dónde se fue? No tengo cómo saberlo, oiga. ¡Ay, lo detesto! ¿Por qué? ¿Se portó mal con usted? Porque es un maleducado. Lo único que quiero es que se vaya de aquí. Pucha, oiga, y qué lástima que lo hayan tomado preso. Se lo merece. Lidia. Sí, Irene. Quiero que vigiles a Martín. Que me digas cuándo sale y cuándo regrese. Que revises todo lo que tenga. Y si encuentras algo extraño, me lo comunicas. Como usted diga, si te lo hago. Por favor, Agustín, silencio. ¿Se dio cuenta lo lindas que eran esas chinas? Sí, me di cuenta, pero por favor guarde silencio, que se van a despertar todos. ¿Cuál le gustó más? Después le digo, por favor vaya a acostarse. ¡Silencio! Tiene toda la razón. ¡Silencio! Mañana mismo tiene que ir a ver a mi sastre. Muy bien, mañana, pero ahora vaya a acostarse. ¡Qué escándalo es este! ¡Ranita! Agustín está borracho, pero qué vergüenza. ¿Se puede saber por qué mi hermano está en este estado? Yo creo que mejor le da explicaciones mañana. Ahora sí. Es mejor que se acueste. ¡Déjeme a mí! Yo me encargo. Si Leonor le ayudo. No, Lidia, retírate. ¿Me puedes explicar qué significa esto, Agustín? Nos fuimos a ver unas amigas. ¿Unas amigas? Sí. Me tomé un poco más de la cuenta, pero fue por la compañera de Martín. Él no se quería venir. Parece que se enamoró de una china. ¿Qué
mismo. Es bastante obvio, ¿no? Quiero que se vaya de mi casa. ¿Se podría saber por qué? No, no quiero decírselo. Está bien, no diga nada. Si con usted no se puede conversar, usted no es más que una niñita caprichosa, maleducada. Pero no se preocupe, que yo a su casa no pienso volver nunca más. ¡Eso espero! ¡Leonor! Hermana, ¿qué está haciendo? Se volvió loca. Solucioné el problema de Martín Rivas. Un tipo con esas malas costumbres no merece vivir bajo nuestro techo. ¿Qué? Espere que le cuente al papá la calaña de persona que era su invitado. Oh. Oh, Dios. Martín. Martín, espere. Por favor, vuelva a la casa. Después de cómo fui tratado por su hermana, imposible. No, hubo un error. Déjeme que le explique. Bueno, si Leonor lo trató de esa manera, fue porque, bueno, yo anoche le dije que me quedé acompañándolo a usted en casa de los Molina y por eso se me pasaron las copas. O sea que yo soy el culpable. Bueno, tenía que salvarme de alguna manera. Por favor, le ruego. Le juro que todo se va a arreglar. Vuelva conmigo a la casa. Yo volvería, pero con una sola condición. Adelaida, la mamita quiere que la ayude en la cocina, pues. No puedo, tengo que salir. ¿Y a dónde va? Rafael no se las va a llevar pelar. Llegó el momento que Matilde Lee y yo nos conozcamos. Le voy a decir toda la verdad a las señoritas. ¿Qué verdad, Adelaida? Que estoy embarazada. Yo misma me voy a encargar de que se olvide de mi hombre. ¿Me puede decir qué estamos haciendo acá, tía? Don Fidel Elías quiere hablar con nosotros. No tengo idea qué va a decirnos. Buenos días, Clara. Buenos días. Ah, buenos días. Clara, encantada. Le agradezco que haya venido. Rafael. Rafael, ¿qué está haciendo acá? Realmente no sé qué hago acá. He tomado una decisión muy importante con respecto a ustedes dos. Si quieren estar juntos, no me voy a oponer. Rafael puede retomar su noviazgo con mi hija Matilde. Desde hoy no habrá ningún impedimento para que lo hagan. Creo que Agustín ya le dio las condiciones que le manifesté para quedarme en esta casa. Sí, me lo dijo. Entonces, adelante. La escucho. Pídame perdón. Perdón. No, así no. De rodillas. Puedo pedirle perdón de rodillas, pero solo si cierro los ojos. ¿Cómo se le ocurre pedirme algo así? Si quiere quedarse en esta casa, quédese. Y si no le gusta, Santiago tiene varias esquinas donde pueda dormir. A ver, señorita. ¡Suélteme! 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 Contigo quería hablar, sinvergüenza. Eso es por haber dejado preñar a mi hermana. Espero que me perdone por haber provocado este incidente. Voy a hacerlo, pero solo porque tu hermana me lo pidió. Pero escúchame bien. De ahora en adelante, tu mesada queda suspendida. Estaba en su dormitorio. ¿Se puede saber quién le dio autorización a usted para registrar mis cosas, señorita? Ese diario está prohibido, Martín. Pero yo soy libre de leer lo que se me antoje. No me diga que pertenece a la Sociedad de la Igualdad. Tú que no querías violencia, Martín. ¡Rápido! Desgraciado.